En 1973, las amas de casa japonesas que iban al mercado se enfrentaban con un hecho desagradable. El dinero en sus carteras parecía estar perdiendo su valor. Los precios estaban comenzando a elevarse a medida que la tremenda historia de la inflación nuevamente comenzaba a desarrollarse. El gobierno japonés sabía qué hacer. Lo que es más, estaba preparado para hacerlo. Cuando todo terminó, los economistas pudieron registrar con toda precisión lo que había ocurrido. En 1971, la cantidad de dinero comenzó a crecer con mayor rapidez. Como siempre sucede, la inflación no fue afectada por un tiempo, pero a fines de 1972 comenzó a responder. A principios de 1973, el gobierno reaccionó. Comenzó a reducir el crecimiento monetario, pero la inflación continuó creciendo durante un tiempo. La reacción diferida hizo que 1973 fuera un año de recesión muy duro. La inflación solo se detuvo cuando el gobierno demostró su determinación de mantener controlado el crecimiento monetario. Demoró 5 años para extraer a la inflación del sistema. El Japón había logrado una estabilidad relativa. Desgraciadamente, no hay manera de evitar el difícil camino que debieron seguir los japoneses antes de lograr tanto una inflación baja como una sana economía. Primero tuvieron que vivir una recesión hasta que un lento crecimiento monetario tuvo su efecto diferido sobre la inflación. La inflación es igual al alcoholismo. En ambos casos, cuando usted comienza a beber o cuando usted comienza a imprimir demasiado dinero, los efectos buenos vienen primero y los efectos malos llegan más tarde. Por eso en ambos casos, existe una fuerte tentación a exagerarlo, beber demasiado e imprimir demasiado dinero. Cuando llega la cura es todo lo contrario. Cuando usted deja de beber o cuando usted deja de imprimir dinero, los malos efectos llegan primero y los buenos efectos llegan más tarde. Por eso es tan difícil persistir con la cura.